Hey, hola amigos, ¿cómo están? Soy Derek. Hoy les voy a enseñar todo lo que voy a hacer en un día en Toronto. Trataré de no ir a trabajar porque realmente va a ser muy aburrido para ustedes mostrarle lo que hago por trabajo. Entonces voy a salir, voy a turistear, voy a ir con amigos, voy a tratar de divertirme para que se diviertan conmigo y eso es lo que voy a hacer el resto del día. Hola. Me encanta estar en la televisión, realmente ya me bañé súper rápido y no lo notaron, ¿verdad? Bueno, ahí estoy, me voy a vestir y los veo ahorita porque no me pueden ver si no me censuran. Una maleta, voy a ver qué meto a mi maleta para salir a la calle porque no podemos salir, esta no es mía. No podemos salir a la calle sin nuestras cosas esenciales. ¿Qué es lo que tengo en mi maleta? ¿Qué es lo que llevo en mi maleta? ¿Quieren saber? Pues realmente llevo muchas cosas, llevo plantillas porque luego me duelen los pies, como viejita, como señora. No puede faltar mi pastillero de pastillas, de vitaminas, de aminoácidos, de todo este rollo. Desodorante no puede faltar porque después de un entrenamiento hay que bañarse y eso es lo que hago después que termino mi entrenamiento en el gimnasio. Mi neceser con todas mis cremas habidas y por haber para después de entrenar, bañarme en el gimnasio y salir como si no pasara nada, salir otra vez guapísimo. Intento. Mi cangurera, no sé cómo le dicen en sus países, pero esta cangurera normalmente uso mi dush o mi douche para esos momentos incómodos cuando encuentras a alguien y quieres hacer cositas. Hay que ir preparados. Mi cera, no puede faltar mi cera para peinarme para después del entrenamiento, que por ahí se me quedó pegada la cera, pero eso nunca, nunca puede faltar. ¿Qué otra cosa? Pues mi cartera, mi bolsita mágica con lubricantes, condones, poppers, nah, todo para esos días. Y mi cargador no puede faltar porque siempre nos quedamos sin pila en la calle y más yo, que siempre estoy en el celular, entonces mi cargador no puede faltar, ¿saben? No pueden faltar tampoco, mis audífonos son esenciales para entrenar. Y mi candado, que mi candado es para mi locker en mi gimnasio, que normalmente a veces no es necesario, pero como mexicano yo estoy acostumbrado a ponerlo porque sabemos que en México nos pueden robar la maleta. Aquí en Canadá no pasa eso, pero por cualquier cosa. Y así, ya está mi maleta lista. Ah, para la calle, metí una playerita extra porque está haciendo calor, entonces pronto me la cambio, decido cambiármela ahí en el gimnasio porque está haciendo mucho calor el día de hoy. Para mí ya es calorcito, estamos como unos 20 grados. Y hay que aprovechar el clima, me voy a ir al gimnasio con un short de mezclilla, que no sé si lo vean, mi shortcito de mezclilla, y ya llevo todo mi kit para entrenar. Entonces, pues nos vemos en el gimnasio y les voy a enseñar un poquito de lo que puedo enseñarles en el gimnasio, porque no puedo grabar. Siempre me preguntan, Derek, ¿en qué gimnasio entrenas? Entreno aquí. No sé si se alcanza a ver. El gimnasio se llama Good Life y está aquí en Dunford. Ok, no les puedo enseñar mucho del gimnasio, pero me dan una toalla siempre. Y siempre está vacío. No tengo gente. Es súper raro porque está vacío. Normalmente siempre hay gente. Ah, wow, el entrenamiento sí estuvo muy pesado. Bueno, de haber terminado mi entrenamiento, en estos baños siempre hay mucho cruising y en este baño realmente no es la excepción. Uno se encuentra de todo en esos baños y lo que pasó es de que todo mundo estaba pues con todo mundo. Eso me pareció algo muy extraño porque pues es un gimnasio, pero se da, aquí en Canadá se da mucho el cruising. Y más en este tipo de lugares, ¿no? Como los baños en los gimnasios. Y me tocó vivirlo.
Esa es mi experiencia. Nada, está súper padre. Entonces, lo que quiero decirles es que realmente vivimos en una sociedad súper, súper abierta. En uno de los lugares súper, súper icónicos aquí en Toronto, el famoso Goodies, donde se grababa la serie de Queer as Folk, muy, muy famosa, Sailor. El Flash es otro de los lugares súper famosos donde bailan chicos súper guapos, chicos strippers, y nada, creo que está abierto, pero no sé si me dejen entrar. Yo creo que no. Creo que ahorita solamente están jugando los señores. Bueno, ese es mi lugar favorito para comer pizzas aquí en Church. Es Pizza Nova. Realmente está súper barato. Y la amiga es súper amable. Tengo ganas de pizza, entonces vamos a comer, no hay nadie. Y lo que me encanta es que tienen chile, caray, tienen salsas, tienen chile. Si quieres venir a Toronto y no quieres gastar tanto, te recomiendo estas pizzas. Yo solamente pagué $5.70. No sé si se vea. Lleno de espectaculares, realmente está lleno de tiendas, no es nada turístico para venir y conocer algo chingón, pero si quieres una foto en medio de las pantallas gigantes, esto es lo que te espera. No necesitas ser gay, lesbiana para venir aquí, entonces es algo para todo mundo, para todo mundo. Te encuentras lleno de contaminación visual, tal cual, vean esa pantalla enorme. Bueno, es lo que hay. De verdad que algo de lo que me encanta de Toronto es que en verano todo se llena verde, de color verde, y todas las casas están llenas de plantitas, de colores. Me fascina, de verdad que me fascina. Es una ciudad muy verde en verano, porque si queremos encontrar eso en invierno, está totalmente blanco, está seco. Ese es el ayuntamiento viejo. Más allá está el ayuntamiento nuevo, que ahorita en un ratito se los voy a mostrar. Pero me encanta, de verdad que me encanta. Viene toda la gente a tomarse fotos porque la arquitectura es preciosa. Hay sombrita cuando hay sol. Entonces hay pastito, te tiras en el pasto. Hay árboles por todos lados. ¡Hola, Alexio! ¡Hola, Gloria! Estoy rendido. Estoy muy cansado, muy rendido. Después de este día tan soleado, lo único que quiero hacer es descansar bajo la sombra, porque ay, está haciendo mucho calor, muchísimo. Bueno, como ya vieron, este es un lugar imperdible para estar aquí en Toronto. Vemos demasiados turistas, mexicanos, latinos, asiáticos, canadienses incluso, ¿no? De otras ciudades de Canadá, americanos, europeos, de todos lados. Es un lugar que tienes que visitar si vienes a Toronto.